lado esquerdo, a gente tem, para falar sobre a adolescência como encruzilhada, a Beatriz Janin, coordenadora do Fórum Infâncias, que é um fórum na Argentina, né, parecido com o Dispatologiza, são a mesma luta, o mesmo enfrentamento. É diretora de carreiras de especialização em psicanálise com crianças e adolescentes da Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires. Professora de pós-graduação da Faculdade de Psicologia da UBA. Professora em seminários de diferentes universidades e centros de saúde, de Argentina, Espanha e França. Autora e coautora de livros que falam do sofrimento infantil e de crianças desatentas e hiperativas, e da medicalização da sociedade. Então, também acho que vamos ter aqui muitas contribuições. Eu já pedi para elas darem... Então, vamos agora para a Beatriz. Vou falar em espanhol. Cualquier dificultad que haya, yo les pido que me interrumpan si no me entienden y Bianca me puede traducir. Antes que nada quiero agradecer a Cida y a Cecilia por esta invitación, bueno, y a todos ustedes por estar acá. Y voy a hablar de las adolescencias, en realidad, digo las adolescencias porque evidentemente hay adolescencias muy diferentes. O sea, cuando yo digo la adolescencia como encrucijada, me estoy refiriendo a que la adolescencia, en todo caso, como momento de la vida, es un momento muy particular, es un momento de pasaje, es un momento en donde llegamos de una manera y salimos de otra. O sea, llegamos, por eso digo, es como un cruce de caminos. Es decir, llegamos desde ciertos lugares ya con una historia, pero a partir de las vivencias de la adolescencia se abren nuevos caminos, se abren posibilidades diferentes. Y esto muchas veces es muy enriquecedor. Inclusive uno tiene que pensar que no hay, a tal punto no hay una continuidad lineal, que algo que yo siempre insisto es que una infancia tranquila no garantiza una adolescencia tranquila. O sea, muchas veces una infancia muy tranquila casi es preocupante porque a veces implica mucha sobreadaptación. Implica que alguien se ha adaptado y ha sido, digamos, el ejemplo más típico es el de las niñas que son alumnas perfectas, hijas perfectas, pero comienza la crisis adolescente y muchas de ellas hacen rápidamente problemas de la alimentación muchas veces. Digamos, las niñas, las adolescentes anoréxicas han sido muchas veces esas niñitas que parecían que se adaptaban a todo y que estaban, digamos, eran las niñas absolutamente perfectas. Bueno, entonces, por un lado, es un cruce de caminos, es un momento que... Es un momento difícil porque es un momento de pasaje, es un momento en donde hay muchas exigencias, pero también es un momento en el cual las posibilidades creativas se incrementan. O sea, como crisis, como situación de crisis, es una crisis en la cual es fundamental que los adultos estemos, pero estemos como acompañando. Yo digo que los adultos en la adolescencia, los padres, los profesores, tenemos que ser una especie de puerto, o sea, un lugar, puerto, deben decir ustedes, de puerto del cual el adolescente puede salir, pero sabe que puede regresar. Es decir,
no somos los adultos los que nos tenemos que mover de ahí, sino que es el adolescente el que tiene que poder ir y venir. En ese sentido, tenemos que poder acompañarlos. Es una situación en la cual inevitablemente hay cambios y hay duelos. Lo que yo quiero, de cualquier manera, quiero plantear como el panorama general de la adolescencia para después meternos en lo que es la adolescencia hoy o las adolescencias de hoy y las dificultades con las cuales se encuentran los adolescentes de hoy. Como tareas de la adolescencia, uno puede pensar que quizás, si bien es cierto, como decía la profesora, que es importantísimo que los niños escriban su propia historia, la adolescencia es el momento por excelencia en el cual todos escribimos nuestra propia historia. Es más, cuando uno toma un paciente niño, toma en tratamiento a un niño, uno le pregunta a él sobre su historia, pero además hay una historia relatada por los padres. Cuando uno toma un paciente adolescente, lo fundamental, la historia que uno más toma en cuenta es la historia relatada por él mismo. También, otra de las tareas es qué hacer con la estampida pulsional, o sea, qué hacer con el incremento de las pulsiones que aparece, que van a tener que ir por vías sublimatorias. Y también, y esto me importa mucho, todo adolescente tiene que desplegar, poner en escena un mundo fantasmático. Y después vamos a volver sobre esto, o sea, un mundo de fantasía, de sueños. Entonces, todo adolescente se encuentra con un doble tipo de exigencias. Las exigencias internas que presionan y las exigencias de los otros. Es decir, la sociedad se ocupa de decirle a los adolescentes que ya no son pequeños, que ya no son crianzas, pero que además tampoco son adultos. Con lo cual, quedan en este territorio de nadie. Por otro lado, muchas veces los adolescentes no saben si esas exigencias vienen desde afuera o vienen desde el adentro, como les pasa a los niños muy pequeñitos. En realidad, uno podría decir en ese sentido que todo adolescente va a tener que metabolizar, o sea, que tomar sobre sí aquello que él ha ido construyendo en su historia, la historia ha dejado en él marcas, todas sus vivencias han dejado marcas, va a tener que hacer una reescritura de esas marcas. O sea, casi uno podría decir que uno llega a esa etapa de la vida con, ¿se dice mazo de cartas acá? Con un mazo, parango. Barango. Bueno, con un barango de un mazo de cartas, perdón, un mazo de cartas, pero en ese momento se baraja y se da de nuevo. O sea, se mezclan esas cartas y comienza algo nuevo. Y en ese sentido, las combinaciones que se pueden dar no son previsibles. En realidad, aparecen nuevas cartas, además. No solo son las viejas cartas que se mezclan y se dan de nuevo y se combinan de otra manera, sino que aparecen cartas nuevas. En ese sentido, hay, digamos, uno podría decir que va a haber
como um funcionamento, ou seja, se põe em jogo um funcionamento pulsional que pudo haber permanecido silencioso ou silenciado durante a infância. Podríamos dizer que as vivências de la infância, lo que eu decía recién, foram deixando marcas. Agora, como se va a producir una reescritura de eso inscripto, se abren nuevas posibilidades y no hay continuidad lineal, sino que más bien se posibilitan nuevas vías y esto se construye sobre lo ya inscripto. Entonces, uno puede decir, la adolescencia siempre es un lugar de encuentros y desencuentros, siempre. Es siempre un momento de pasiones intensas, es el momento de los grandes amores. Romeo y Julieta eran adolescentes. También es un momento de grandes desesperaciones, de choque con el mundo. También es un momento de apertura de esperanzas. O sea, comienzan... Yo insisto en esto porque la adolescencia es un momento de posibilidades, no es solo un momento de crisis, es una crisis, o en todo caso, como crisis, es una crisis que abre posibilidades. Por otro lado, el adolescente o todo adolescente intenta de algún modo sentirse un héroe. En realidad, y esto me parece que es muy importante y que muchas veces esto explica muchas conductas de los adolescentes. Es muy claro. A ver, por ejemplo, una cuestión absolutamente actual, como son los atentados en Europa, hechos en general por gente muy joven. Ustedes vieron que los que fueron a ametrallar a la revista Charlie eran franceses descendientes de inmigrantes. Esos jóvenes habían estado durante su adolescencia en una especie de orfanato, porque son chicos que fueron sacados de su familia, que quedaron en una institución y que cuando cumplen los 18 años, los dejan afuera. O sea, hasta los 18 años el Estado los protege, pero a los 18 años quedan afuera. Por otro lado, no hay quien les dé trabajo, porque si bien tienen en sus documentos la nacionalidad francesa, todo el mundo sabe que son descendientes de inmigrantes, y como descendientes de inmigrantes, quedan afuera del mundo. ¿Se entiende? Si un adolescente o un joven no tiene posibilidades de inserción en el mundo y hay alguien que le propone que sea un héroe, ¿por qué no va a tomar esa salida cuando de por sí todo adolescente quiere ser un héroe? Es decir, si la identidad que le proponen es la de aún a riesgo de la propia vida, o aún suponiendo que se va a morir, ¿no es mejor morirse como héroe que ser nadie en el mundo? ¿Se entiende? Entonces, tantos se preguntan en Europa por qué tantos chicos franceses e ingleses se están sumando a estas cosas que realmente son, bueno, a mi criterio, bastante locas, de estas cuestiones de los atentados, todo eso, que son muy destructivas, pero que en realidad les ofrecen una salida que esos países no ofrecen. Creo que todas estas son cuestiones que tenemos que pensar, porque me parece que hacen como no solo a qué pasa con cada adolescente, sino casi a políticas públicas, uno podría decir. Bueno, entonces, en realidad, además, todo adolescente se supone omnipotente. Todo adolescente, a ver, yo les preguntaría a ustedes, ¿quién no ha corrido riesgos en la adolescencia? Es imposible. Todos creo que hemos hecho
lo que después no haríamos ni aunque nos paguen. Digamos, cuanto más edad uno tiene, menos haría, digamos, en realidad eso es un desastre. Yo digo, menos mal que he hecho ciertas cosas en la adolescencia porque después no las hubiese hecho. Pero una de las ideas que todos tenemos, bueno, yo viví la adolescencia en épocas en las cuales en mi país, Argentina, había mucha política. Con lo cual, digamos, salíamos a la calle permanentemente y yo recuerdo haber estado en la calle y que venga la policía montada, la policía a caballo, y con una amiga decir, que todo el mundo salía corriendo, y con una amiga decir, no, no corran, tenemos que enfrentarlos. Pero no teníamos ni una piedra para enfrentarlos. Suponíamos que con ponernos así, no sé, los policías y los caballos, después por supuesto tuvimos que salir corriendo. Pero en principio la idea era, a mí no me puede pasar nada. Que esto es lo que también hay que pensar cuando uno está con adolescentes, que llevan las cosas al límite, porque la idea es, los otros se pueden morir, pero a mí no me va a pasar nada. La omnipotencia infantil retorna en la adolescencia, pero retorna de un modo muy particular, porque retorna con posibilidades concretas de actuar. El adolescente tiene las posibilidades de actuar que el niño de 3 años no tiene, y tiene la misma fantasía omnipotente que el niño de 3 años. Digamos, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Otro elemento que tenemos que tomar es que es el momento de la vida en el cual lo social, a mi gusto, tiene más importancia. Es más importante la sociedad, el grupo social, y sobre todo el grupo de pares, durante la adolescencia que en la infancia y en la adultez. Durante la adolescencia, justamente porque el adolescente trata de separarse de los padres, de salir de la relación endogámica, de salir de la relación de encierro con pai, con mai, entonces, justamente al querer deshacerse de ellos, el grupo pasa a ser un lugar de pertenencia fundamental. Cuando un adolescente no tiene un grupo de pares que lo contenga, estamos en problemas. Los adolescentes que se encierran, porque inclusive fíjense que con la tecnología pasan cosas muy distintas. Hay adolescentes que usan la tecnología para estar todo el tiempo conectados con otros. Y hay adolescentes que usan la tecnología, internet, el ordenador, la tablet, para encerrarse adentro de su cuarto y no conectarse con nadie. Y son dos usos absolutamente diferentes de la tecnología. El grupo... Cada grupo, en realidad, tiene un lenguaje, un tipo de relación. O sea, los grupos son diferentes. Lo que es importante es que haya algún grupo. Y después vamos a agregar algo de esto, que sobre todo, que no solo haya un grupo, sino que ese grupo pueda sostener proyectos, pueda sostener ideales conjuntos. Esto me parece que es absolutamente fundamental para el tránsito adolescente, que haya posibilidad de sostener ideales y que haya proyectos. Esos proyectos muchas veces pueden ser armar un grupo de música, armar un equipo de fútbol o... Por lo menos en Argentina, en los últimos años, los adolescentes, después de todo lo que dejó la dictadura y años de mucho neoliberalismo,
los adolescentes en los últimos años han vuelto a hacer política. Y esto yo creo que ha sido como una salida muy importante para muchos chicos que, siendo muy jóvenes, chicos de escuela secundaria, no sé si acá se dice escuela media. Bueno, muchos chicos de escuela media que se han organizado, han armado centros de estudiantes, que toman escuelas, pero esos chicos es mucho más difícil que caigan en situaciones de drogas o que tengan actitudes autodestructivas, porque tienen como una actividad en común y tienen ideales y proyectos en común. Entonces están realmente muy ocupados en todas esas cosas. Por otro lado, el grupo de pares funciona como reaseguro narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Para un niño pequeño, si el padre y la madre les dicen que él es una maravilla, para el niño es suficiente. El niño se va a sentir maravilloso. Para un adolescente, esto ya no sirve. El padre y la madre le pueden seguir diciendo que es maravilloso y el adolescente va a sentir que no lo es si no hay alguien en el afuera de la casa que le diga que es maravilloso. Porque como justamente quiere romper con el padre y la madre, lo que ellos le digan no es suficiente. Él necesita que haya otros. En ese sentido, el grupo de pares, pero también la escuela es muy importante. O sea, fíjense, yo atiendo un paciente, un chico que tiene ahora 17 años. Este chico es un chico que es muy querido por todos, muy simpático, muy buen chico, tiene muchas habilidades en el deporte, es muy buen futbolista, muy bueno en fútbol, y es muy bueno en todo lo que sea arte. Hace fantástico música, pinta muy, dibuja muy bien, pero no estudia. Entonces, en la escuela viene siempre, deja, cuando se lleva materias, acá cómo sería, bueno, se lleva materias a diciembre, a marzo, todos los años, hasta que, bueno, al final siempre las daba, así se iba pasando de año así, con dificultad, hasta que el año pasado no pasa, repite cuarto año. Cuando repite cuarto año, lo que le dicen en la escuela es que no, en esa escuela no se acepta que alguien que repita quede ahí. Y cambia de escuela. En la escuela nueva pasa una cosa muy curiosa. Como él está repitiendo, él sabe, porque mal que bien cursó. Entonces le va mejor. Pero además de que le va mejor, cuando va a ser uno de los primeros actos de la escuela del año, él dice que él sabe tocar el himno nacional con su guitarra. Y entonces la directora, que evidentemente es una persona muy inteligente, le dice, ¿por qué no toca el himno con la guitarra en el acto? Él se sorprende, pero se pone muy contento y toca la guitarra en el acto, delante de toda la escuela. La directora toma el micrófono y dice, delante de toda la escuela, fíjense, este chico que es tan buen alumno, o sea, un chico que venía de repetir y que toda su vida le dijeron que era muy mal alumno, la directora dijo, este chico que es tan buen alumno, además, sabe tocar muy bien la guitarra. Él vino
esa semana a verme, estaba encantado, no lo podía creer. Cambió su mirada sobre sí mismo así, y a partir de ahí empezó a estudiar. ¿Se entiende? No porque le guste estudiar, porque en realidad no le gusta, pero dice, yo tengo que, es casi como que tiene que estar a la altura de este elogio de la directora. O sea, yo pensaba, es una persona muy inteligente, evidentemente, y produjo en este chico un cambio que la verdad que ni yo había podido producir, ni la madre, ni nadie, pero con una simple palabra. Pero es un estar conectado con el otro, ¿se entiende? Bueno, los adolescentes necesitan mucho esto. Ahora, en una sociedad desigual, uno podría decir, ¿cómo armar fantasías? ¿Cómo armar nuevos caminos? ¿Cómo armar nuevas formas a través de las cuales justamente alguien se pueda sentir bien consigo mismo? En realidad, ¿cómo encontrar sostenes en el mundo cuando muchas veces ese mundo es un mundo rechazante? Por ejemplo, cuando en un país hay mucha desocupación, esto para los adolescentes es terrorífico, porque se encuentran como sin futuro. Y la cuestión del adolescente es poder pensarse en un futuro, armar fantasías. Por otro lado, ¿cómo sentirse si lo que se le pide es que sea absolutamente igual a los otros? Y cualquier diferencia aparece como, bueno, exclusión, quedan excluidos. Entonces, yo decía, bueno, esto lo dije, voy a decir algunas condiciones actuales que me parece que tenemos que tomar en cuenta. Una, que son condiciones de esta sociedad. Una es la importancia de la imagen. Lo que aparece es, por un lado, el tema del cuerpo. La imagen aparece tanto en la importancia del cuerpo, esto de que ellos se la pasan, digamos, los chicos se la pasan sacándose fotos y subiéndolas a Facebook, a Internet, las dietas, las operaciones, y digamos, todo esto que hace todo el tiempo a la importancia de la imagen. Algo de lo cual ya antes se habló, que es la valoración del consumo, el valor de las marcas, y algo que me parece que es fundamental, que es la idea de el reemplazar el ser por el tener. Como, y el tener en ese sentido, como dador de identidad. Si alguien siente que solo se puede ser alguien si se tiene, consumir en una sociedad consumista, en una sociedad en la cual el consumo aparece como fundamental. Yo no sé si ustedes vieron una película paraguaya hermosísima que se llama Siete Cajas. ¿No la vieron? Bueno, no se debe haber dado porque en muchos países ni se dio porque es paraguaya. Es una de las mejores películas que yo vi últimamente. Es excelente. Y aparece un adolescente que en realidad quiere a toda costa tener un celular. Un adolescente que trabaja en el mercado paraguayo, o sea, un adolescente de un ambiente muy marginal, pero que él quiere poder acceder porque le proponen que si hace algo puede acceder a un celular.
aparece allí como en realidad lo que él quiere es, le han dicho que si tiene ese celular se puede sacar una foto con la cual lo pone, la pasan en todas las pantallas del mercado como si apareciese en la televisión y todos lo ven. El tema no es solo tener el celular, es ser visto por los otros. Bueno, se da una serie de situaciones por las cuales termina apareciendo en la televisión, digamos, con lo cual es como que cumple el sueño, en donde, insisto, el ser es confundido con ser mirado y con tener. En ese sentido, los vínculos pueden quedar en segundo plano. La relación, el lazo con otro, puede pasar a quedar en segundo plano. Y el problema de esto es que lo que se obtura es el armado de fantasías. Es muy importante para un niño y para un adolescente que el objeto no esté permanentemente ahí. O sea, ¿vieron que ahora los chicos piden, los adolescentes también, todo el tiempo algo, pero que cuando lo tienen no lo usan? O sea, el objeto cae, o por ejemplo, con el caso de los celulares, los adolescentes piden el último celular, pero al poco tiempo salió otro, entonces quieren otro. Es decir, es como un funcionamiento que lleva a un vacío, y es un vacío de deseo cuando el adolescente tiene que poder desear y empezar a imaginarse cosas. Imaginarse, digamos, esto de imaginar y soñar es fundamental. Poder imaginar, soñar y pensar que en un camino uno puede construir algo de eso que sueña. No esta idea de me apodero de los objetos inmediatamente. Yo muchas veces digo que en la sociedad actual, en la cual para ser alguien hay que tener determinados objetos, yo creo que si yo fuese un adolescente en una situación de marginalidad que no puede tener ninguno de esos objetos y con la idea de no los voy a poder tener nunca, porque es una sociedad muy clasista, yo no sé si no robaría, no se lo quitaría a otro, no rompería el vidrio de una, no rompería una vidriera para apoderarme de eso que sentí. ¿Se entiende? O sea, no me extraña que haya adolescentes que hagan ese tipo de cosas, porque la sociedad los pone en esa situación, no les da otra alternativa. O sea, por otro lado, la idea de que yo no sé si hay acá propagandas que dicen compre ya, porque mañana no va a estar esto. O sea, todo es en un ya donde no hay tiempo. En ese sentido, todo supuestamente se puede obtener. Hoy vos hablabas de cuánta infelicidad en un mundo en el que se consume tanto. Y hay un libro de Franco Berardi, que es un filósofo italiano muy interesante, que se llama La fábrica de la infelicidad. Y él dice que en realidad esta es una sociedad en la cual, la sociedad capitalista es una sociedad en la cual es importante que la gente tenga un cierto grado de infelicidad para querer consumir. O sea, él decía, si la gente fuera más muy feliz y estuviese centrada en los lazos afectivos y en los vínculos, ¿por qué se desesperaría por tener determinadas cosas? A la vez, él dice que no tampoco tiene que haber demasiada depresión. Por eso, cuando hay demasiada depresión, se les da Prozac. Digamos, se les da una pastilla para que la gente no esté tan deprimida, porque si están exageradamente deprimidos, ni consumen ni producen lo que el capitalismo quiere que se produzca. O sea, hay que pensar que es un sistema en el cual
lo que se espera es que uno sea una especie de máquina que produzca, consuma, para beneficio de otros, en realidad. Hay una psicoanalista, Jeanette Michaud, que dice que en realidad lo que se crea en esta sociedad son neonecesidades, o sea, aparecen como necesidades cosas que no son necesidades, por ejemplo, tener el último celular o tal marca de zapatillas. Entonces, bueno, esto ya lo planteé. La otra cosa son la mirada de los otros. Entonces, es una sociedad en donde es difícil tolerar el sufrimiento propio y ajeno. O sea, la sociedad neoliberal necesita que todo el mundo esté en condiciones de producir y consumir. Esto está centrado sobre todo en niños y adolescentes. Quiero plantear, aunque sea y ya para ir, supongo que estoy en tiempo, los efectos del neoliberalismo. Hay algunos efectos que son universales del neoliberalismo, que tienen que ver con el reemplazo de la solidaridad por la caridad. Esto para un adolescente es gravísimo. El adolescente necesita un mundo solidario. El reemplazo de la idea de semejante por la de consumidor o productor. Y además, que en lugar de proyectos que apuntan a la felicidad, pero en un tiempo futuro, y esto permite armar recorridos deseantes, sostener deseos, lo que aparece es como el goce inmediato, pero casi como forma de supervivencia. Hay que sobrevivir, no hay que vivir, no hay que hacer proyectos hacia adelante, sino simplemente sobrevivir. Todo adolescente en realidad va a suponer que todo es hoy. Todos pensamos que todo se daba en un hoy de la adolescencia. Por eso la sociedad tendría justamente con los adolescentes que mostrar que se puede construir a futuro. Por otro lado, otro efecto del neoliberalismo es que el sufrimiento humano se ha transformado en un reducto de la biología, se ha medicalizado la vida cotidiana, se niegan las determinaciones históricas y sociales de ese sufrimiento. En realidad, si reducimos al ser humano a un estado de máquina, si lo que importa es la producción, no queda lugar ya no solo para el deseo, tampoco para el pensamiento. Uno podría decir que si reducimos todo a causas neurológicas, lo que se borra es al sujeto. O sea, quedamos desubjetivados. Y en realidad se niega la historia y la incidencia de lo social. Bueno. En muchos adolescentes, la violencia puede ser un recurso y puede ser un recurso al que apelan al sentirse desdibujados en el mundo. Si un adolescente siente que no tiene lugar en el momento en que está preguntándose por su ser, puede tratar de forzar al medio y demostrar que existe, de decir, acá estoy yo. Digamos, no hay cosa peor para un adolescente que ser ninguneado, que ser como tratado como nada, ser desconocido como persona. También es cierto que hay adolescentes que frente a toda esta crisis, lo que hacen, y son los que más problemas tienen, es más, más problemas aún que los violentos, son los adolescentes que dicen, ya está, no lucho, yo me retraigo. Porque entonces son los adolescentes que hacen desaprendizajes, se desubjetivan
dejan de contactarse con el mundo y después muchas veces salen de esa situación a través de o adicciones o actuaciones autodestructivas. Muchas veces chicos que son adictos o que hacen intentos de suicidio, etcétera, tuvieron una historia previa de repliegue que nadie percibió. Se encerraron sobre sí mismos y nadie se dio cuenta de esto. Hay abulia, abatimiento, quedan pasivizados. Por ahí los padres inclusive dicen, era un buen chico, hasta que de repente, pero era un buen chico encerrado, que no podía hacer este pasaje por la adolescencia. Estos chicos dicen, no quiero, no pienso, no siento. O sea, hay una anulación del desear, del sentir, del pensar. Entonces, para cerrar ahora sí, muchos adolescentes viven en un presente sin historia y sin futuro. Y en realidad lo que aparece es un vacío por ausencia de proyectos que se junta con una desmentida de la... los adolescentes empiezan a pensar claramente en la muerte de los padres, habitualmente. Hay adolescentes que renuncian a ese pensamiento y desmienten la idea de la muerte de los padres, los piensan eternos, piensan que ellos van a poder depender toda la vida de ellos, desmienten la propia impotencia, se suponen omnipotentes, y desmienten que están creciendo. Esto lleva a que quedan en una persistencia de un vínculo incestuoso. Bueno, cualquier cosa después lo planteamos esto, porque en realidad lo que aparece allí es toda una situación de vacío desde todos los puntos de vista. En la medida en que los valores que predominan en este momento son valores más cercanos a la idealización del poder y de la magia, que lo que refuerzan son los ideales del yo ideal, lo que va a aparecer es que en lugar de proyectos se tienda a un ya que siempre es demoledor. Entonces, retomando o haciendo una síntesis, hay tres elementos que son claves. Uno, el grupo de pares. Otro, el armado de proyectos en relación a un futuro. Y el tercero, el despliegue de fantasías y sueños. Todo adolescente tiene que tener puertas abiertas para desarrollar sus pensamientos, sus posibilidades, sus deseos, y todo adolescente es un sujeto que está atravesando un periodo crítico de su vida y necesita inevitablemente el sostén de los adultos y la apertura de sus posibilidades. Nada más.